Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos nuestros amigos suscriptores en el mundo. Bienvenidos a las informaciones más importantes para hoy. Continuamos con el desarrollo de toda la información. Rusia amenaza a Estados Unidos y a la OTAN que cualquier vehículo que transporte armas será objetivo militar legítimo del ejército eslavo en Ucrania. Alemania se desmarca de Occidente para las nuevas sanciones al gas ruso. Presiones políticas y ciudadanas posiblemente han hecho recular al gobierno de Olaf Scholz, que está en la encrucijada de seguir con las sanciones o llegar a verse en la era medieval sin luz con su pueblo, en el caso de un corte energético por parte de las empresas rusas. 1000 soldados ucranianos se rindieron a las tropas rusas en Mariupol. Desde Moscú confirman... Se han rendido 1.026 marines ucranianos, incluidos 162 oficiales, gracias a la exitosa ofensiva de las tropas rusas y las milicias de Donetsk. Las metas son muy claras y son nobles. Lo dije desde el principio y lo quiero reiterar. En mi primer comunicado público me dirigí a la nación y a las Fuerzas Armadas. Dejé claros nuestros objetivos. La principal meta es ayudar a la gente del Donbass. Militares rusos fueron atacados en Kavaraj. Polonia transfiere tanques T-72 a Ucrania y pone las tensiones más altas entre la OTAN y Rusia. China dice que la OTAN tiene muerte cerebral y debió haber desaparecido hace mucho tiempo. Putin dice que las sanciones no van a parar el desarrollo de Rusia y el gas ruso y el petróleo se utilizarán a nivel nacional o para los países que lo demanden ante Rusia. We are also facing certain problems, but to us, we also have alternative possibilities, new options, new windows of opportunity. And as for Russian oil, gas, coal, we can increase its usage domestically, we can process it more efficiently, and we could increase energy supplies to other regions where they are really in demand. China hace un llamado enérgico en contra de las sanciones de Occidente contra Rusia por la guerra en Ucrania. Ucrania capturó a un jefe político prorruso y lo trata como prisionero de guerra para intercambio de militares presos ucranianos en manos de las tropas rusas. Y ya que ha elegido un uniforme militar, ha dicho, será tratado según las reglas de la guerra. Propone a Moscú un intercambio Medvedchuk a cambio de los prisioneros capturados por Rusia. Biden acusó a Putin de cometer un genocidio en Ucrania. Sí, lo llamé genocidio, porque cada vez está más claro que Putin está tratando de eliminar la idea de poder ser ucraniano. Las evidencias se van acumulando. Son diferentes a las de la semana pasada. Van saliendo más evidencias de las cosas horribles que los rusos han hecho en Ucrania. Colombia le responde a Rusia por las críticas al proceso de paz en el país. El principal problema sigue siendo que el gobierno no es capaz de velar por la seguridad física de los participantes del proceso de paz. Y es mucho lo que hay que mejorar y urgentemente. Pero es muy importante que no pretendan quienes hoy están lacerando a un pueblo inerme darle mensajes de paz al mundo mientras están cometiendo estos hechos fratricidas que todos rechazamos. Porque la tristeza que se vive hoy en Ucrania es la tristeza de una humanidad que clama porque este genocidio termine. Los invitamos a que se queden al desarrollo de las noticias para hoy aquí en Noticias de Última Hora. Muchas gracias por el apoyo, por llegar hasta el final del video y también apoyarnos con su comentario de manera respetuosa en la cajita de respuestas. Y si cree que tiene relevancia, nos acompaña con la manito arriba. Muchas gracias a todos ustedes por su sintonía. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo y aquí te lo contamos. Esta es una noticia importante de la jornada. Alemania rechaza la prohibición de la Unión Europea sobre el petróleo ruso, pero también se opone al pago en rublos por la energía rusa. Según un portavoz alemán citado por el periódico Reuters, es decir, aquí Alemania deja entrever su confusión con Estados Unidos y la Unión Europea por las sanciones y porque sabe que esto le va a traer una descomposición social y a nivel económico será catastrófico para Alemania, pues traer el gas de Estados Unidos le sale muchísimo más caro a sus ciudadanos. Fue la misma ministra de Exteriores de Alemania que hace pocas horas dijo que su gobierno, el que preside Olaf Scholz, no apoyará una nueva jornada de sanciones en contra de Rusia en el tema energético, siendo muy reticentes a estar dentro de las mismas sanciones que ya se han aplicado a Alemania. Y pues ya están viendo la cosa gris, pues Rusia ha dado unos días de análisis para que Alemania y toda su cúpula del gobierno pues paguen el gas en rublos. Si no lo hacen, podrían cortar el suministro. Aunque Olaf Scholz ha dicho en las últimas horas que el suministro de gas y de petróleo
petróleo está normal por parte de Rusia, pero que lo van a pagar en euros. Están reticentes para pagarlos en rublos. Y con esto se le vienen días difíciles de presión para Alemania de parte de Estados Unidos y de parte de Europa. Las razones pueden ser muchas, aparte del negocio de las armas, que es el principal. Pero muchos países que no dependen del gas ruso están presionando a Alemania. Pero eso sí, nadie ve los efectos de las sanciones, hasta dónde pueden llegar. Y por eso en Alemania hay un revolcón dentro de la política. Es decir, los países que no dependen del gas ni el petróleo ruso no se están poniendo en los zapatos del pueblo alemán. Y socialmente en estos momentos hay un revolcón político y social que están diciendo basta ya de atizar y de exponernos, que el país esté en una era medieval y las cosas se le pueden salir de control al alemán Scholz. Y es que Alemania depende en un 50% del gas ruso y en otro 40% del petróleo ruso. Y Alemania está en peligro de recesión y existe ese inconformismo con el gobierno y están exigiendo que se pare con el novelón de las sanciones. Todo indica, según lo expresado por la funcionaria, que dice que no van a apoyar más sanciones, pero que así se apaguen las luces en Alemania, la guerra va a continuar y los tanques no van a parar. En Alemania la papa está caliente y Scholz le está quedando grande el puesto para poder llevar su economía de la mejor forma. La inflación está por las nubes y ya la gente se ha cansado de las promesas y de la vaina que sigue empeorando porque el dinero no alcanza para nada y todos los días siguen subiendo los productos, todos los días siguen subiendo las facturas de luz, las facturas de la energía, y esto está imparable en Alemania. No solamente en Alemania, en muchos países del mundo. Y una más. Rusia dice que va a tratar como objetivos militares legítimos a los vehículos militares que transporten armas a Ucrania. Son declaraciones que ha entregado en las últimas horas el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, en declaraciones a los medios de noticias como TASS de Rusia. Y escuchen por qué la cosa se pone fea al decir Ryabkov que cualquier intento de Estados Unidos de hacer daño al ejército ruso o los aliados prorrusos que luchan en Ucrania serán duramente suprimidos. Y como quien dice, soldado avisado no cae en guerra. Rusia dice a Norteamérica y a la OTAN que todo vehículo que transporte armas será objetivo legal de las tropas rusas en Ucrania. Es la advertencia de última hora que le ha enviado Rusia a Estados Unidos y a los involucrados que están combatiendo con Ucrania su lucha con Rusia. Allí en Ucrania, específicamente en la zona de el Donbass, donde ahora se han concentrado los objetivos militares de los rusos. Saludo cordial, bienvenidos. Arrancamos con la información. En las últimas horas, escuchen bien, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dejado en claro en las últimas horas que el hecho de que desde Occidente le cierren los mercados al gas ruso lo tiene sin cuidado y ha sido muy radical, diciendo que toda la producción de gas y de petróleo se utilizará a nivel nacional o en su defecto para los países que lo demanden y que quieran seguir avanzando en el multipolarismo. Estas fueron las declaraciones de Vladimir Putin. We are also facing certain problems, but to us, we also have alternative possibilities, new options, new windows of opportunity. And as for Russian oil, gas, coal, we can increase its usage domestically, we can process it more efficiently, and we could increase energy supplies to other regions where they are really in demand. Que además habló de la construcción de un nuevo proyecto del ferrocarril que le quitará peso al transiberiano. To fulfill this task, we will do everything we can. We will develop transport corridors. I'm talking about Northern Railroad Network. We are constructing, we plan to start the construction this year already. I would like to draw the government's attention, Russian Railroad's attention, and another contractor for this project. It's my direct instruction, so please. La implementación de proyectos en el Ártico ruso no debe posponerse debido a las sanciones. Por el contrario, su tasa de implementación debe incrementarse, dijo el presidente ruso Vladimir Putin en una reunión que se habló sobre el desarrollo ártico. También dijo de tareas sociales, económicas, de infraestructura en los territorios del norte, la implementación de proyectos de inversión a gran escala, que sigue siendo la prioridad para las autoridades rusas. Putin señaló que cientos de miles de ciudadanos rusos viven y trabajan en territorios del Ártico. Casi todas las áreas de seguridad nacional se concentran allí, ecológica, con recursos militar, política y tecnológica. El jefe de Estado también señaló las cadenas de transporte y logística que están actualmente interrumpidas debido a acciones de estados hostiles. Algunas empresas extranjeras dejaron de cumplir las obligaciones contractuales y lo hacen solo parcialmente. Dijo Putin, por supuesto, crean ciertas
muchas complicaciones para nosotros en la situación actual, pero tenemos todos los recursos y las capacidades para encontrar soluciones alternativas y en la perspectiva a largo plazo para reforzar aún más nuestra independencia de factores externos. Una extremadamente importante tarea, subrayó el presidente. Según TASS, más de 1,000 soldados ucranianos, incluyendo 162 oficiales y 47 femeninas, se rindieron en Mariupol, dijo el miércoles el portavoz del Ministerio de la Defensa ruso, el mayor general Igor Konashenkov. Como resultado de las exitosas operaciones ofensivas de las fuerzas rusas y las unidades de la milicia de la República Popular del Donetsk, 1,026 soldados ucranianos de la 36 Brigada de Infantería de Marina depusieron las armas y se rindieron en la zona de la fábrica de metales de Isha, en la ciudad de Mariupol, entre los que se encontraron 162 oficiales y también 47 militares, dijo el vocero. Desde Moscú confirman: se han rendido 1,026 marines ucranianos, incluidos 162 oficiales, gracias a la exitosa ofensiva de las tropas rusas y las milicias de Donetsk. En total, según el comunicado entregado por el Ministerio de Rusia, se habla de 151 militares ucranianos heridos de la 36 Brigada de la Infantería de Marina, que recibieron asistencia médica primaria en el lugar, después de lo cual fueron trasladados al hospital de la ciudad de Mariupol para recibir tratamiento médico específico general. Y 6 militares ucranianos de la Brigada de Infantería de Marina número 36 depusieron voluntariamente sus armas y se rindieron. Entre ellos hay 162 oficiales y 47 mujeres militares, 151 soldados ucranianos heridos de esta brigada recibieron atención médica primaria en el lugar. Posteriormente fueron trasladados al hospital de la ciudad de Mariupol para recibir tratamiento. Ojo al dato, según Avia.pro le está dando despliegue a la noticia, aunque sabemos que la OTAN está metida hasta el cuello en Ucrania. Están instruyendo a las fuerzas de Ucrania, a pesar de que Estados Unidos ha dicho categóricamente de que no está interviniendo en la guerra ruso-ucraniana. Este diario Avia.pro revela que, según CNN, dio a conocer imágenes de Marines de Estados Unidos que estarían instruyendo al ejército ucraniano. Y según lo revelado por la CNN, se habla que los Marines de Estados Unidos estarían instruyendo a los soldados en el manejo del sistema antitanques Milan, que venía siendo negado por el Pentágono. Y según el informe del medio, se habla que los Marines efectivamente sí están allí instruyendo al ejército de Ucrania en el manejo de estas armas. De otro lado, el mismo diario dice que militares rusos fueron atacados en Kavarak. Un grupo de militares no identificados de las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán arremetieron contra las fuerzas de paz de Rusia estacionadas en Nagorno-Karabaj, según el Ministerio de la Defensa de la Federación Rusa. Un militar ruso resultó herido con arma de fuego abierto. Como lo dijo la agencia de noticias, los militares rusos que se encontraban en la misión de entrenamiento de paz en Nagorno-Karabaj fueron atacados por militares azerbaiyanos, de los cuales uno resultó herido. Sin embargo, se evitó una mayor escalada de la situación. Según el Ministerio de la Defensa de Rusia, durante el último día se registró una violación del régimen del alto al fuego en el área del asentamiento de Furuk por parte de las Fuerzas Armadas de la República de Azerbaiyán. Como resultado, un militar de las Formaciones Armadas de Nagorno-Karabaj resultó herido. El mando del contingente de mantenimiento de la paz, en cooperación con representantes de ambos bandos, resolvieron el incidente, dijo el mensaje de la Federación de Rusia. Aún no se han hecho declaraciones respectivas por parte de Azerbaiyán ni actuales por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. Un tanque ucraniano golpeó por error a sus propias tropas. Según Avia.pro, se habla que la tripulación de un tanque T-72 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, debido a las acciones percibidas erróneamente de sus propias unidades, liquidó a más de la mitad de la compañía de rifles motorizados de las Fuerzas Armadas de Ucrania con un solo disparo. Se habla que el comandante del tanque ucraniano confundió sus propias unidades con el ejército ruso y disparó con tiros de 120 milímetros de una distancia de solo unas pocas decenas de metros. Se habla que este incidente se grabó accidentalmente con la cámara de un teléfono móvil en uno de los puestos de control de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y después se habló que un grupo de militares ucranianos inspeccionaba el vehículo blindado de combate afectado, tomándose fotografías junto a él, mientras que la tripulación del tanque ucraniano, que avanzaba en la misma dirección, sugirió que estaban hablando del desembarco de militares rusos y del comportamiento de las tropas rusas. En ese sentido, asestó un poderoso golpe, pero al mismo ejército ucraniano. Como resultado,
Salvador, 15 militares perdieron la vida y esto corresponde a la mitad de una compañía de rifles motorizados. Sin embargo, se habla que pudieron haber sido más, ya que en las fotografías, en las imágenes, también se escuchan en disparos de ametralladoras y un segundo disparo del tanque que en ese momento pues estaba arremetiendo contra sus propios compañeros. El Ministerio de la Defensa de Ucrania aún no ha comentado sobre el incidente, sin embargo, la situación indica que el ejército ucraniano, según AviaPro, no puede coordinar acciones en sus propias unidades. Además, según datos, está lejos de ser el primero, ya que anteriormente se hablaba de informes de ataques erróneos de artillería ucraniana contra las mismas fuerzas en retirada. Mucha atención porque en las últimas horas se pone tensa la situación entre la OTAN y Rusia, ya que Polonia inició el proceso de transferencia de sus tanques T-72M a Ucrania, lo que permitiría a las fuerzas de Ucrania compensar las pérdidas de estos equipos en la lucha que lleva con Rusia. Según la fuente Avia.pro, dice que Polonia está preparando la interferencia, o más bien la transferencia a Ucrania de los vehículos blindados entre los que se entregaron aquí en la época soviética. Polonia transferirá a Ucrania 100 tanques T-72M y un número no identificado de vehículos de combate BPM-1, presumiblemente son 30, dicen las informaciones. Según los datos, la pérdida de Ucrania en tanques son de 2.153 y vehículos blindados de combate. Esto indicaría que son alrededor del 6% todo el equipo que Polonia va a reponer a Ucrania, teniendo en cuenta que los tanques checos T-72 y BMP-1 transferidos a Ucrania, esta cantidad de equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania aumentaron significativamente en las últimas semanas. La información dice que Eslovaquia y varios países de la OTAN planean transferir tanques a Ucrania, indicaría que en muy poco tiempo la alianza armaría seriamente a Ucrania para luchar con Rusia. Hay pruebas documentales que ya se están enviando vehículos blindados polacos a Ucrania, sin embargo, la Varsovia todavía no quiere informar ningún detalle sobre la transferencia de los vehículos blindados de combate a las Fuerzas Armadas de Ucrania. China en las últimas horas le envió un fuerte mensaje a la Alianza Atlántico-OTAN por su actuar y pregonar guerrerista en el mundo. Xi Jinping le manda a decir a la alianza que tiene muerte cerebral, que no puede ser resucitada sin importar cuántos enemigos imaginarios haya adentro de ella. Y también expresó que Asia-Pacífico no es un juego de ajedrez para juegos políticos y amenaza el gobierno de China de que nunca se va a permitir que legiones extranjeras quieran imponer reglas o que pongan confrontaciones grupales en la región. Dice uno de los artículos que fue publicado por el canal CGTN en inglés, de los canales de la red china, que hablan de las acciones de la alianza en el mundo. Allí se comentó sobre la reunión de los ministros de Bruselas, según el editorial resume que desde esa misma reunión hablaron de la postura de China respecto a Rusia por la operación especial en Ucrania, y según este artículo ha dicho que Stoltenberg expresó que atacar a China ha sido considerado por primera vez al mostrar a la OTAN la nueva visión de la organización. En la reseña critican duramente las declaraciones de esta reunión y dicen que desde China, que lo menos que necesita Asia-Pacífico es una guerra, pues las economías se vienen recuperando de una pandemia y ahora las sanciones afectan más el impulso y las recuperaciones de las mismas. China dice que se necesita solidaridad y cooperación y no una mentalidad de guerra fría, y expresan desde la administración de Xi Jinping que la OTAN debió haberse disuelto hace mucho rato y no tiene moral para ir señalando o juzgando las políticas de otras naciones que siguen o que piensan diferente o que desde Occidente piensan poner entre las cuerdas a otras naciones para que escojan a un lado para trabajar. Recordemos que China siempre ha dicho ser neutral en el conflicto entre rusos y ucranianos y siempre pregona estar del lado justo de las cosas, pero sí ha hecho llamado de paz a que se termine el conflicto entre Rusia y Ucrania, a que haya diálogos entre los involucrados. Es muy obvio que la OTAN sigue los lineamientos de arriba, usted me entiende, y el negocio está en vender armas para su maquinaria, que son las grandes empresas armamentísticas del establishment. Dicen los expertos que siguen los pasos de la alianza. China dice que la OTAN crea enemigos imaginarios para crearlos artificialmente y justificarlos como irregulares con el objetivo de mover muchos presupuestos desde la Casa Blanca y ponerlos en marcha, como pasó en Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia, Siria, Yemen, entre otros conflictos que generan mucho dinero. Y ahora desde China denuncian que este mismo proceder lo quiere implantar en Asia-Pacífico, poniendo de relieve una peligrosa situación para la seguridad de la región, y la intención es cercar al Dragón Rojo con
estas maniobras y desde el conflicto entre Rusia y Ucrania quieren tomarlo como una iniciativa para pregonar un conflicto similar con China, denuncian medios estatales de este país. La alianza empeora las cosas brindando equipos militares a Ucrania y trata de promover su filosofía en Asia-Pacífico para poner el dominio americano en el mundo. Y para lograrlo, la alianza no duda en verse involucrada en conflictos regionales. Y desde China rechazan estas acciones de la OTAN y desde la ASEAN muestran reacios a aceptar bandos. Dice el artículo, razón por la cual fue cancelada una reunión de los países de Asia-Pacífico y Estados Unidos en marzo y han sido neutrales en el conflicto europeo. Y en el contexto actual de las cosas, el artículo del CGTN dice que la paz es algo muy difícil de lograr, pero que se debe de apreciar. Mucha atención que China está considerando como inaceptables las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Rusia, porque todos los demás países tendrán que pagar por ellas mismas, dijo el miércoles el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian. Estados Unidos es una gran potencia y tiene una responsabilidad especial en observancia de las reglas del sistema económico mundial y en el mantenimiento de su estabilidad. No debe permitirse una situación en la que todos los demás países tengan que pagar por las sanciones unilaterales de Washington, dijo en una rueda de prensa, mientras comentaba los efectos negativos de las restricciones norteamericanas hacia Rusia. Según el diplomático chino, el gobierno de Estados Unidos debe de corregir sus errores de antaño y brindar asistencia a las conversaciones de paz y Ucrania. La guerra y las sanciones no son la única opción, dijo Zhao. Mucha atención porque el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que está listo para cambiar al jefe detenido del Consejo Político del Partido Plataforma de Oposición por la Vida, Viktor Medvedchuk, por prisioneros de guerra ucranianos. Esto dijo el presidente de Ucrania. El presidente ucraniano afirmó que Medvedchuk estuvo prófugo durante 48 días y por fin decidió intentar huir de nuestro país. La cuenta oficial de Telegram de la Agencia de Seguridad Pública publicó una foto de una persona que tiene mucho parecido con Medvedchuk. El hombre está esposado y vestido con uniforme. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la noticia debe verificarse debido a la gran cantidad de informes falsos provenientes del gobierno de Kiev. Y ya que ha elegido un uniforme militar, ha dicho, será tratado según las reglas de la guerra. Propone a Moscú un intercambio, Medvedchuk, a cambio de los prisioneros capturados por Rusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó este martes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de cometer un genocidio. Es la primera vez que usa la palabra para describir la situación en el país invadido por Moscú. Sí, lo llamé genocidio, porque cada vez está más claro que Putin está tratando de eliminar la idea de poder ser ucraniano. Las evidencias se van acumulando. Son diferentes a las de la semana pasada. Van saliendo más evidencias de las cosas horribles que los rusos han hecho en Ucrania. Luego de las duras críticas que recibió Duque, críticas que le hizo el embajador de Rusia en la ONU, Vasily Nemensia, al presidente colombiano, este se pronunció al respecto debido a los avances en la implementación del acuerdo de paz durante su gobierno y condenó de nuevo la invasión del gobierno de Vladimir Putin a Ucrania. El principal problema sigue siendo que el gobierno no es capaz de velar por la seguridad física de los participantes del proceso de paz, y es mucho lo que hay que mejorar y urgentemente. Pero es muy importante que no pretendan quienes hoy están lacerando a un pueblo inerme darle mensajes de paz al mundo mientras están cometiendo estos hechos fratricidas que todos rechazamos, porque la tristeza que se vive hoy en Ucrania es la tristeza de una humanidad que clama porque este genocidio termine. Antes de terminar la respuesta, el diplomático ruso, que es hombre de confianza del presidente Putin, el primer mandatario colombiano le dijo a la comunidad internacional para que levanten la voz contra la agresión que vive el pueblo ucraniano desde hace casi 2 meses. Noticias del mundo, información veraz y confiable.